Apenas estamos en las precampañas electorales y esto ya es un mugrero. Acusaciones por aquí, acusaciones por allá, denuncias aquí, denuncias allá, peleas internas, peleas con los contrincantes. El punto es decepcionar aún más a la población que de por sí ya está cansada de la política barata del país. Morena y la alianza opositora denunciándose mutuamente de corrupción. Por un lado, Morena y el presidente aprovecharon el documento que el propio dirigente del PAN, Marco Cortés, dio a conocer sobre los acuerdos no cumplidos del PRI con ellos en Coahuila. El partido oficial los señaló de corruptos en búsqueda del botín. Y la alianza en esta entidad ya se fracturó. ¿En serio? ¿Se pelean internamente? ¿Así buscan ser la oposición fuerte ante el partido oficial? Y por el otro lado, la alianza opositora denunció a través de su precandidata Xochitl Gálvez a su contrincante Claudia Sheinbaum ante el INE por presuntos delitos electorales. Esto luego de la denuncia pública hecha por San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, quien afirmó que se pidió una parte de la liquidación de los trabajadores de esta agencia de noticias para desviarla a la campaña de Sheinbaum. Mientras que en Guanajuato, la precandidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, interpuso una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral, el IEG, por presunta violencia política en razón de género a su persona. Esto luego de haber sido agredida públicamente en redes sociales por el supuesto influencer Otoniel Rivera. La denuncia va dirigida tanto a Rivera como a quien resulte responsable, pues dijo la precandidata, se deberá investigar quién está detrás de estas publicaciones que hace este personaje en redes sociales. ¿Ya ve por qué le digo que es un mugrero? Ojalá que como ciudadanos exijamos más a nuestra clase política. Ojalá tengamos campañas propositivas apegadas a la ley y nuestras cochinadas. Soy Víctor Gómez y esta fue la opinión de la semana a través de Expresa TV.